A pocos kilómetros, Emma Morosini, la abuela peregrina de Italia, está a punto de llegar a Luján y cumplir su promesa de caminar desde Tucumán a Luján recorriendo más de 1.400 kilómetros. Hace un tiempo estuvo de paso por Ballesteros y Morrison compartiendo con la gente que la esperaba, con autoridades y los jóvenes principalmente. Con la traducción de Mirta Basso, realizamos una nota sobre la historia de vida de esta abuela que, estando en nuestro país peregrinando, cumplió 91 años. Alcun me creo, ma tu credi? Come te fai a creare? E mi dico la provvidenza tutto il dia è con me e tutto il dia ho testimonianza che mi accompagna e che mi libera da ogni pericolo. E questo è tanto evidente che mi non sarei qui alla mia età se Dio non mi guardasse e Dio non mi accompagnasse. Bueno, ella nos dice que la fe que tiene en Dios es muy grande y la providencia, como la ha protegido siempre hasta el día de hoy, le ha permitido hacer esto. Porque si Dios no se lo hubiera permitido, siendo grande como es, ella no estaría donde está. Y son de 25 años que mi camino por el mundo. Primero he estado Lourdes, appunto per ringraziar che mi ridei la vita. E poi mi sono. Quello avevo promesso. Ma poi mi sono innamorata e ho tanto gustato. Tanto me, per me quel pellegrinaggio è stato un tratto di cielo. Ella ha hecho hace de los 25 años que ella hace peregrinaciones. Ha ido hasta la Virgen de Lourdes de Francia y, como ellas, un montón de vírgenes, a las cuales se siente como atrapada por la Madonna, se siente como enamorada por la Madonna, que serían las vírgenes. No podría hacer a menos, ogni anno, porque es fatigoso. Era fatigoso anche cuando tenía menos años, pero era feliz de poder ofrecer come un fiore alla Vergine. E mi diceva, quando ero molto faticata, quando avevo i piedi tutti rotti, le mani con le vesciche, il calore che non ti faceva poter proseguire, basta, questo non si parla più. Ultimo cammino. E poi non si poteva. Come se mamma mi chiamasse, avvieni a me. Dice que ella sentía tanta emoción cuando se disponía a hacer una peregrinación que la fuerza que le daba la Virgen la llevaba, porque en muchas ocasiones tenía los pies lastimados, las manos con ampolla, y ella llegaba a destino y después decía, esto no lo puedo continuar por ahora, ya veré más adelante. Y Dios le ha dado fuerza para que lo siga haciendo. ¿Qué te ha presenciato, che ti ha lasciato la gente dell'Argentina? Dimelo la verità. Tanta allegria. Molta allegria. Molta allegria. Molta gioia di vivere. Molta affettuosità, come ti ho già raccontato al di mio compleanno, sì. Ma fai la torta. Sì. A pensare che all'entrata mi si dio con paese delinquente. Dice que está maravillosamente contenta con los recibimientos, con la gente de Argentina, que se sintió muy emocionada cuando en un lugar donde estaba cumplió los años y hasta se lo festejaron con la torta y la vela, porque le habían dicho que era un país de mucha delincuencia.
que primero le dio miedo y ahora se siente segura, porque al, por ejemplo, ayer al llegar y ver toda esta gente, le dio, como dicen ellos, Goya. Goya es emociones, alegría, de sentirse tan importante como se sintió. Sí, mira, no me son sentita importante, o gustosa de ese chamo. Lascia qua tu último mensaggio per noi, per la gente che ti ascolta, che ti vedi, che ti fa il seguimento e l'accompagnamento. Lascia qua tu último mensaggio. Che altro posso dire? Pregare, rezar. Quello è la soluzione per vivere bene la vita. Se tu guardi il cielo, ti senti felice, anche se dentro ti sei triste, perché il cielo ti aiuta, non temere, non ti abbandona, mai, non ascoltare, pensare come farò, come comporterò, cosa verrà ora, specialmente a me che sono solita, che non conosco nessuno, non so nemmeno idioma, sono una piccita come un burro che tira un carretto. E Dio, eppure tutto falso, punto. Questi pensieri mi li tenevo ultimamente quando mi sono trovata a Cordoba, e che c'era un calor masso, e sopportarsi, vero che mi prendo erba, metto sotto il cappello per tenermi fresco la cabeza, perché sennò ti pare di morire dal sole. E il sole, si leva ancora alle 9. E mi non posso pensare di noce. Che sta muy, pero muy contenta che tutto in la vita lo tenemos que mover con fe e rezando. Perché ella ha llegado los días de Córdoba, quando llegó a Córdoba, era un calor de morirse. Cortaba pasto, se lo ponía en la cabeza debajo del sombrero para soportar el calor. Pero lo que a ella la llevó adelante es siempre rezar con la fe. Todo lo malo que tengamos durante todos los días en el presente del vivir, todo se soluciona con la paz y el rezo que escucha nuestro Señor. Se no tiene este amor en el corazón, la vida es nada, es triste. Si no hay amor y fe en el corazón del ser humano, la vida no es nada y es muy triste. Ma tú, esto dicen al mio país, ma ti a 90 años, ti vuoi mettere in avion, ti vuoi andare a un paese mai conosciuto, ma ti tocca. La Vergine è una sola, anche noi teniamo la Vergine, è sempre uguale, è la Madonna Vergine, ti vede da qui, da lì, da là, non c'è necessità che tu vada fino a Lugano. E il mio dito, non c'è necessità, ma il mio amore la mi porta e la voglio andare. Che la Vergine la teniamo in tutto il mondo. Y es como si la madre de ella le hubiera dicho, vení a verme. Pero como virgen hay en todos lados, la madre está en todos lados, pero ella quiso venir a ver a la Argentina. Que en Italia le decían que con 90 años estaba muy desubicada lo que ella quería hacer. Pero ella lo intentó, está feliz y Dios la va a acompañar a llegar a la Virgen del Luján. Muy bien.